Pero no podemos salir tanto
mano. Pero creo que ningún psicoanalista, más allá de las diversas orientaciones, teorías, discernirá con el hecho de que son cuestiones que no conciernen tanto a la mente. Es decir, que son modos mínimos de delimitación de nuestra práctica. A pesar de las diferencias, ¿sí? Pero hay un problema que complejiza la cuestión, y es que también concierne o puede concernir a otras prácticas, por ejemplo, a la práctica médica, por ejemplo, a la práctica religiosa, también los sacerdotes, los curas se ocupan del sufrimiento. Inclusive en el despliegue tan particular y tan especial de la tecnología que asistimos hoy en día, encontramos también que empieza a concernir a este campo también, a este campo, uno podría decir, inhumano. Es decir, por ejemplo, las computadoras ya padecen enfermedades, los virus. No sabemos si sufren. Por lo general hace sufrir a los que trabajan con esas. Pero ya hay enfermedades más allá de todos otros campos tradicionales. Entonces, es necesario poder pensar la especificidad y el valor de estos conceptos en nuestra práctica. Es decir, abordar al síntoma, al sufrimiento y a la enfermedad sin especificar el valor que le damos a este concepto implica quizás la posibilidad de ordenar la dirección de la cura a partir de criterios, podemos decir, religiosos, médicos o informáticos. Es decir, que lo que nos concierne en tanto analista es la cuestión de saber a dónde debe llevar nuestra acción como analista. ¿Cuál es el punto del sujeto al cual debemos apuntar? Esto es uno de los elementos centrales de lo que llamamos la dirección de la cura. Es decir, saber qué es lo que analizamos. ¿Qué analizamos? ¿Qué es lo analizante? ¿Qué analizamos? ¿Un síntoma? ¿Analizamos el sufrimiento? ¿Analizamos una enfermedad? No es fácil ni siquiera formular la pregunta, ¿sí? Digo, la formulación misma de la pregunta plantea ciertas dificultades. Pero me parece que es útil, porque a partir de la vuelta que le demos a esta pregunta, podremos situar de algún otro modo los límites también de nuestra práctica. Límites de nuestra práctica y no implica que deje de concernirnos esta cuestión. Yo era muy frecuente hace unos años, pero todavía quedan ciertos resabios, una especie de moda, donde, bien, ciertos sujetos que consultaban a un analista en un momento de
gran, dice, angustia, un momento de gran sufrimiento, y que todos estaban por su sufrimiento, pero en tanto no estaban dadas las condiciones para análisis, el analista decía adiós. ¿Por qué? Porque no es posible aquí realizar un análisis. Yo recuerdo un comentario antes de aquí, estaba como paciente, que había dicho, bueno, pero mire, yo no vine acá a analizar, yo vine aquí a hacer algo por el sufrimiento, así que, porque te dice que me vaya porque no me puedo analizar, me hubiera acabado de entrada que me había equivocado de lugar. A veces pareciera ser que es difícil poder ubicar alguna otra posición del psicoanálisis en relación al sufrimiento que esa especie de oscilación desde el extremo, no puedo decir, de una cierta concepción humanista, es decir, que supone que una práctica debe llevar a disminuir el máximo posible el sufrimiento. Como decir, cueste lo que cueste, y olvidando que para eso está el aparato psíquico, se rige por el principio del placer. Es decir, un principio que tiende a la disminución del sufrimiento. Otra posición extrema que es que en tanto el sufrimiento no necesariamente da cuenta de una verdad, pues, si no hay una verdad en juego ahí ya discernible, pues, vamos a decir, que se vaya a cagar. Y esto, ¿cuál es la relación a un término medio? Hay una frase que quisiera, al menos aquellos que tienen la necesidad que anotaran, y me impactó muchísimo, me sigue impactando. Hoy no le voy a decir que tiene la frase. Se trata de alguien que dijo, habló de verdadero carácter sagrado del respeto por el sufrimiento humano. Verdadero carácter sagrado del respeto por el sufrimiento humano. Me impactó la frase especialmente por haber sido escrita por Lacan. No habló ni del analizante, ni del significante, ni del objeto A en esta frase. Habla de una condición necesaria para un analista. Lo coloca en el mismo plano, entonces, al sufrimiento que el síntoma. Porque si hubiera dicho, bueno, el respeto por el síntoma. Pero, dar el mismo plano, podemos decir, hay algo que comparte, que es el carácter de impedimento, de obstáculo, de molestia. Vamos a situarlo así, algo del orden del no puedo. Sin embargo, en el punto de la enfermedad, no hay aún analista. ¿Por qué? Porque en el punto de la enfermedad no hay sujeto. La enfermedad, que es un modo de ordenar ciertos elementos de un campo determinado, estableciendo una coherencia lógica respecto de ese campo. Entonces decimos, bueno, que alguien tiene gripe,
siempre y cuando el ambiente necesita tal tipo de cosas. Y no es necesario enfrentar ningún sujeto con gripe. Ese punto. Es decir, que la enfermedad concierne al saber. Concierne a la ciencia, fundamentalmente. Es una pregunta que dejaría abierta. Si la ciencia posibilita el progreso de la resolución de las enfermedades, o si en tanto las enfermedades son tales a partir del saber como tal, entonces la ciencia lo que posibilita es el progreso mismo de las enfermedades. No solo hay nuevas formas de comunicación en el mundo, vía satélite, hay también nuevas enfermedades. De las aquellas simpáticas histéricas de Freud al SIDA, ha habido un camino largo, han pasado y se han transformado muchas cosas, yo, también para nosotros, psicoanalistas. Es decir, esto implica entonces que no hay sujetos en el punto de la enfermedad. Es decir, que no podemos atribuirle esta figura intuitiva que yo les proponía del no puedo. Y efectivamente, en el punto de la enfermedad, de lo que se trata es de algún poder. Es el poder de la ciencia, el poder del saber o de quien se sostiene ahí. Es decir, por ejemplo, el famoso poder médico. Es de aquellos que pueden afirmarse en la enunciación de un puedo con qué, con la enfermedad. Y de hecho, esta es la formación médica. Es decir, es un formar un sujeto para que pueda con la enfermedad. Esto da cuenta del lugar que viene a ocupar un médico, pero aún no da cuenta del acto médico, para diferenciar la formación del lugar y el acto como tal. Creo que es una cuestión interesante para interrogar ciertas cuestiones de nuestra práctica y de ciertas prácticas clínicas. Porque poder con la enfermedad no dice nada al respecto de si ese sujeto puede, por ejemplo, con el sufrimiento. ¿Con el sufrimiento ajeno o con el sufrimiento propio? Si puede, por ejemplo, con el síntoma. Ajeno o propio. Es decir, que inclusive en una práctica que no es, el acto ahí implica una dimensión que va más allá del saber. Efectivamente, tendría más que ver con un saber hacer. Puede ser válido para otras prácticas, otros campos, para la vida, para la convivencia humana, que sostengamos un respeto por el enfermo.
embargo, acá, como decía, respeto por el sufrimiento. Digo, no, si no hay sujeto de la enfermedad, el enfermo no es sujeto. Es una imagen, una vestimenta que aporta una figuración humana a ese saber que ha instaurado la tendencia por fluido al sujeto. De ahí que sea, no se puede atribuir a un carácter sádico, a una cuestión despectiva, y que sea a la vez incurable esta costumbre de, por ejemplo, los médicos en los hospitales, de nombrar a los enfermos por la enfermedad que padecen. Entonces, sí, el de la cama tanto es la hepatitis de la cama 23. En realidad, pueden decir esto porque saben que la hepatitis no está suelta, está contenida en un cuerpo, sino ahí el sufrimiento con esa realidad de otro modo. Pero efectivamente, pues la pulmonía de la cama tanto. Es necesario simplemente localizar el lugar donde circunstancialmente ahí se aloja ese saber que es el que distribuye lugares para que se quede para mi mono. Por eso diría que el debate en relación a la salud y a la enfermedad no es una cuestión del psicoanálisis, ni siquiera apoyándonos en los desarrollos en las frases de Freud, donde afirma que no hay un estado normal del aparato psíquico a partir del carácter estructural de la reacción primaria. Lo cual no quiere decir que seamos todos enfermos. Somos ni sanos ni enfermos en el campo del psicoanálisis. Y aquí podemos faltarle el respeto a la enfermedad. No al síntoma y al sufrimiento. La enfermedad define al humano. Es estructural. ¿Cuál es el estado de salud? Freud dijo, hablando del cachorro humano, la prematuración. El estado de salud es esta anomalía que hace que enseguida tenga que evitar depender de otros, pedir una cosa cuando desea otra, y a que el aparato que lo gobierna se maneje de un modo alucinatorio, es decir, absolutamente pifiado, enfermo. Es un mecanismo, vamos a decir así, el aparato psíquico normal supone un modo de funcionamiento absolutamente aberrante si lo queremos comparar con, por ejemplo, las especies animales. Es decir que, pero la enfermedad humana implica una organización, ¿sí? De que Freud no hable de enfermos. Habla de neuróticos, de perversos, de psicóticos. Es decir, distintos tipos de respuestas estructuradas. ¿A qué? A una situación complicada. Alguna cuestión muy complicada tiene que haber para que el modo de estructuración, de organización de
del sujeto humano como tal sea, podríamos decir, al modo de una enfermedad. Es en este sentido que la enfermedad, pero si la pensamos en el psicoanálisis, no la podemos pensar como un defecto, como un menos una alteración en relación a una medida o a un patrón de normalidad. Es válido por otros campos, es decir, que hay alternativas que me parecen válidas las distintas alternativas, mientras uno elija. Elegir el psicoanálisis implica renunciar a ciertas cosas. Creo que ciertas posiciones eclécticas intentan tomar la concepción psicoanalítica del síntoma con la concepción, podemos decir, de otro campo de la enfermedad. Lo único que hace es dejar a ese campo, excluir de este campo la dimensión de la decisión. No solo desde ya, para quienes sostienen ahí el lugar de agente de una práctica, sino para los pacientes. Y efectivamente, ¿qué es un análisis sino una práctica que se define desde una enfermedad? Pues tiene la práctica analítica una neurosis, distinta a los habituales, porque es una neurosis de transferencia. Es decir, es una nueva producción de lo que supuestamente sería una enfermedad. Es decir, que hay, diría, un único punto en el cual sí nos concierne la dimensión de la enfermedad, y es en nuestra responsabilidad por producirla. Ya decía Freud, llegando a Estados Unidos, lo recibían con muchos halagos. Ya dijo, bueno, no saben que le traemos la peste. No seremos culpables, pero tampoco somos inocentes en nuestra práctica como analista, ya que somos responsables por la producción de una enfermedad. El sufrimiento, ¿de qué modo nos concierne? ¿Quién diría que no? No nos concierne como analista. Pero ¿quién podría definir de qué modo preciso? ¿No? Podría decir que el sufrimiento anda por todos lados. En el análisis, fuera del análisis. No hay sujeto que se salve de padecerlo. Podría decir, si anda por todos lados, será como Dios, que está en todas partes, para el creyente. No sé. Acá no hablaba de un carácter sagrado del respeto. No me voy a meter en esas cosas. Pero sí, haré una referencia a esta dimensión estructural del malestar que está Freud. Sí, imagínense, el sufrimiento forma parte de la constitución misma del sujeto humano. Este es el Nostesler, es el apremio de la vida. La vida no recibe al cachorro humano con alfombras rojas, trompetas, recibe con un apremio,
una situación apremiante. De la cual no todos logran salir más o menos con éxito, digo, está el capitalismo también. Por decir que lo que le espera a una criatura tan por nacer, no podría decir que es el infierno. Por eso se hablaba de la posibilidad de acceder al paraíso después de la muerte. ¿Por qué? Porque efectivamente es el punto de salida del infierno. No puede decir infierno, el infierno es todos los días. El aparato psíquico tiene como causa, en cierto modo, esto. La única máxima moral que al menos yo he leído en Freud es sumamente extraño. Freud se preocupaba de ser muy didáctico, muy claro, pero a veces decía cosas que... de esas que, por ser de otra índole, parece que a veces han quedado un poco en la verdad. Sigo a decir que el único deber para un sujeto humano es soportar la vida. Es decir, soportar la vida implica suponer que la vida tiene algo de insoportable. Ahora, entonces se entiende la cuestión del respeto. Pero en tanto, ¿por qué? Porque ¿qué es un sujeto? No es sino el efecto de una elección, de una decisión, de una determinada posición de un sujeto en relación al sufrimiento. Es decir, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que quiere hacer con eso? El deseo, el concepto de deseo en el psicoanálisis implica también qué es lo que un sujeto desea hacer con eso para poder soportar la vida. Esta cuestión de, bueno, tan difícil de definir hace que efectivamente la filosofía se haya ocupado de la felicidad, pero no del sufrimiento. ¿Qué dice la filosofía sobre el sufrimiento? El sufrimiento es el sufrimiento. ¿Qué le vamos a hacer? No nos alcanza a nosotros. ¿Por qué? Así nos delimitamos. Podríamos decir que el sufrimiento es un hecho de nuestra práctica. Que concurre a una consulta en el consultorio. Consulta a partir de algún sufrimiento. Es decir, que participa de un hecho, es un hecho de nuestra práctica. Práctica que, en un momento inicial, produce una transformación. El hecho pasa a ser, ¿cuál? Que en un momento inicial, por ejemplo en las primeras entrevistas, ¿de qué se trata? De lo que dice una persona que sufre. Es decir, a veces, si les ha ocurrido pensar, preguntar, o ser interrogado por una pregunta que es, ¿qué es lo que hace un analista? ¿A qué se dedica? Aparte de dar conferencias, escuchar conferencias, estudiar, reunirse con analistas, es decir, aquello que es fácil de delimitar, esos vínculos que es fácil de delimitar, ¿qué se dedica? A escuchar. ¿Con esto a ustedes les alcanzaría para poder definir qué es lo que hace un analista? Es más fácil de dar cuenta de qué es lo que hace una persona que concurre a un analista. ¿Qué hace?
habla, dice, pero que sufre. Entonces, el sufrimiento previo a este decir encubre ese decir. Podríamos definir al sufrimiento como aquello que encubre un decir. Cuando dice que dice que la vida es un infierno y que es muy difícil soportar la vida, está practicando lógica. La vida es un infierno con mi esposa, la vida es un infierno con mi marido, con mis hijos, la vida es un infierno con los veganos, la vida es un infierno con el dinero que sobra y no sé qué hacer. Es decir, que el decir toma otro valor, el que aborda, no podría decir, este carácter sagrado. ¿Por qué carácter sagrado? Porque implica la existencia del sujeto como tal. Es el decir la palabra, el respeto por la palabra, no es lo que da cuenta de nuestra posición ética como analista. No es el respeto por la palabra. Es la posibilidad de dar lugar a una pregunta por el sufrimiento. Pregunta por el sufrimiento que no es lo mismo que un relato respecto del mismo. Tiene que tener algún valor particular. Efectivamente, si simplemente fuera a escuchar lo que dice la gente que sufre, sería un embole en nuestra práctica y aparte no habría dinero que pague ese aburrimiento. Hay cierta promoción de de situar la práctica analítica como una práctica del orden de la palabra sin dar cuenta de nada más. Y esto es así, pero no alcanza, porque si no, podría ser una charlatanería. El hay, la hay. Es decir, no alcanza con un no puedo. Sitúa el síntoma como un no puedo, implica un no puedo que, uno podría decir, por esta dimensión estructural del sufrimiento, el no puedo da cuenta de un conjunto universal, no es aún una formulación singular de un sujeto. Situar el síntoma como un no puedo implica organizar una masa de impotentes. Es decir, aún no hay un sujeto en el no puedo. Aquellas histéricas de antaño que tanto a veces recordamos con nostalgia, porque la pregunta por el síntoma y el estatuto del síntoma también tiene que ver con que nos han dejado estas maravillosas mujeres, aquellas que no tenían mayor prurito de entrada, no puedo caminar. No puedo
sostener este lugar de padre. No decían las dos cosas al mismo tiempo, pero en distintos momentos de su análisis. Ahí hay un sujeto, ¿por qué? Porque a la vez que indica este punto de obstáculo, da cuenta de qué, de un deseo. El deseo de estar en pie, de saber. Es decir, que para que haya síntomas es necesario un conflicto, un obstáculo, un deseo. Un deseo inconsciente. Y la instancia de la represión. Si no, aquello que se nos presenta en la clínica es. No es una cosa muy novedosa, ya lo digo, una inhibición. Un obstáculo es una función, sea de un órgano o del yo. Vamos a decir que si no existe este conflicto, cuando cuando una persona se presenta a la consulta diciendo que no puede, si esto no está articulado al deseo, es decir, si no hay conflicto, uno puede decirle, ¿y cuál es el problema que no pueda? ¿Por qué quiere poder tal cosa? Y alguien diga que no puede viajar a Saturno. ¿Cuál es el problema? No puede viajar a Saturno. ¿Qué problema se le arma en la existencia de ese sujeto ahí donde el impedimento anuda al deseo como tal? Es decir, al sujeto. Un síntoma requiere que un sujeto sepa que algo le concierne, aunque no sepa qué es. Y esto es necesario para poder incluir en la dimensión de nuestra práctica la dimensión de la decisión. Solo podemos decidir en relación a cuestiones que nos conciernen. Salvo en el punto del autoritarismo, que se puede definir como una práctica de hacer cosas con lo que les concierne a los demás, por ejemplo, la vida de los demás. Es interesante, Freud, ¿cómo formulaba esta cuestión? Pues decía que la inhibición se diferencia del síntoma porque evita un conflicto. Evita el conflicto del yo con el hecho. Esta cosa que no lo entendí, no lo decía cuando no lo entendía, mantener la forma. Ahora puedo decir que hasta hace muy poco no entendía qué quería decir. Freud cuando decía que la inhibición se mantenía, era un mecanismo que se producía por fuera de la represión, era un mecanismo que se producía sin la represión para evitar un conflicto. De ahí que la inhibición aporte cierta consistencia al sujeto, que le dé una identidad. Yo soy el que no puede tal cosa. El conflicto, que es el nombre freudiano de la división del sujeto, supone entonces la represión.
Y ahí entramos en otra dimensión. ¿Por qué? Porque el síntoma, ¿qué es para vos? No es sino un testimonio, no del sufrimiento, un testimonio del conflicto inconsciente. Y nuestra acción como analista apunta más allá de decir sobre el sufrimiento. Un análisis que se sostiene en esto no es sino una práctica catártica que requiere la producción cada vez de mayor sufrimiento para que se sostenga. Es necesario, aparte, que este decir se haga verdad. Verdad en relación sea una verdad que diga del conflicto inconsciente. Apunta más allá de la neurosis. Digo, no es solo que no hay enfermedad, sino que, diría, nuestra acción como analista no apunta a la neurosis. Que sería el testimonio de un saber sobre un impedimento en la vida, la castración. Implica y apuntar a ese punto de la relación del sujeto con la neurosis. Somos todos iguales en tanto seamos todos neuróticos. No sé si hay alguien que no lo es aquí, pero en tanto seamos todos neuróticos, somos todos iguales. Lo que nos diferencia es la relación que cada cual tiene con su neurosis. No es la neurosis lo propio. Es la relación, la posición del sujeto en razón a ella. Esto es el testimonio entonces de un conflicto. Y es ahí que no solo que un análisis no concierne, sino que en ese punto concierne al sujeto, es decir, al analizante. Creo que no hay un verdadero análisis en tanto ya no solo el sufrimiento, sino ese síntoma, es decir, eso que aparece en la dimensión del trabajo analítico como tal, concierne al sujeto. A veces lo concerné de un modo particular. No deja de pensar en su analista, por ejemplo. Es decir, cambia de síntoma. Fíjense que entonces ya el síntoma supone un lazo social, un vínculo. Hoy hablaba de la dimensión autoerótica de la inhibición. Muy interesante, porque efectivamente el no puedo no requiere lazo social. Diría que para definir en estos términos de moda al síntoma habría que decir no puedo con. No puedo con el estudio, no puedo con el trabajo, no puedo con las relaciones afectivas, no puedo con mi analista. Implica la inclusión del síntoma en ese lazo social. El no puedo indica algo que, decíamos, va más allá del saber, desde saber de la enfermedad. Hay algo agregado, que es el retorno de lo reprimido. No hay síntomas sin retorno de lo reprimido. Es decir,
no alcanza con decir lo que se sabe. Es necesario, no alcanza con decir lo que se sabe sobre el sufrimiento. Es necesario también decir lo que no se sabe. Si fue la histeria la que posibilitó el advenimiento del psicoanálisis, es porque es aquella que habla, dice sin saber lo que dice. Es una irrupción de una representación reprimida, de un significante reprimido de la historia, pero que es a la vez una, es fundamentalmente una figura del porvenir, digo, da cuenta para el sujeto de aquel término enigmático de la realización del deseo, de un deseo que implica la dimensión de la realización. El síntoma es entonces una figura del destino. Que no es lo mismo que la condena. La condena la decide el otro. El destino es inexorable, pero se lo puede elegir o no. Y que el destino, por decir, es uno de los modos retóricos de nombrar el inconsciente. Pero no hay inconsciente sin síntoma. Síntoma en el punto donde es producido por el trabajo analítico, que hace surgir el deseo. Hace surgir el deseo que implica que entonces, le guste a uno o no le guste, el sujeto se advierte de que cree en su síntoma. A veces son otros los que intentan creer en el síntoma de otra persona. Entonces uno habla del síntoma de Fulano, del síntoma de Fulano, cuántos síntomas que tiene. Es decir, esa persona es un síntoma para quien habla. Hay analistas que quieren disputar la creencia, quieren hacerle creer, hacer un proselitismo de fe respecto de lo que sería un síntoma. Pero no hay síntomas sin creencia. ¿Sin creencia de qué? De que hay alguna causa. Lacan decía que es una mujer, es muy sencillo. La vida cotidiana ilustra que es un síntoma del hombre. Es aquello que lo molesta, que lo hace sufrir, que rompe la voz, que de lo que habla, aquello que habla. Aquello es lo que cree. Aquello por lo que paga. Es decir, ¿por qué habría que soportarla? Soportarlo, ese síntoma. Si no, porque hay alguna causa. Que no deja de tener que ver con que a veces es más fácil soportar a una mujer que soportar la vida. Es decir, soportar lo insoportable de un síntoma es un modo posible, una de las respuestas, a veces una intención de un sujeto para poder soportar la vida.
Y ahí diría, nuestra práctica apunta, implica no solo respetar el síntoma. Antes de decir algo, aquello que va más allá de esta cuestión, diría, Tomás, esto es algo que hay que grabar. Hay que respetar el síntoma. Por más insoportable que fuera, hay que recordar que lo insoportable, decía Freud, es la vida como tal. Lo insoportable es un síntoma. Es como no es un deber soportar el síntoma. A veces es un modo posible para soportar la vida. Hay gente muy loca, por ejemplo. Viven gracias a su locura. Quizás sin su locura no tendrían en qué creer. Entonces, bien, acá aparece nuevamente la dimensión de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque la práctica analítica es el complemento del síntoma. ¿No podría decir qué diferencia hay entre un síntoma en sentido general y un síntoma analítico? Voy a dar una definición muy simple ahora, y es que un síntoma analítico requiere un análisis. No es que el síntoma analítico es aquel que uno como analista debiera poder escuchar en la primera entrevista. Entonces hay gente que en el mundo produce síntomas no analíticos y síntomas analíticos. Implica el concierne al analista. Pasa a formar parte del síntoma. Por ejemplo, yo soporto mejor la vida si un cigarrillo me resulta insoportable querer tomar un cigarrillo y no ningún cigarrillo. Es un síntoma, pero es un modo posible para soportar ciertas cosas. Bien, efectivamente, entonces la creencia implica una relación ahí en el síntoma entre un objeto que causa ese síntoma, que causa esa creencia, y el objeto del deseo. Eso que en términos de una geometría euclidiana, que no es muy útil para esto, definimos como el objeto que está detrás y el objeto que está delante. El pizarrón y las sillas. El objeto causa y el objeto del deseo. Uno que es lo que causa el deseo como tal y otro que es aquel que el deseo provoca. Efectivamente, el decir no puedo con habla del objeto del deseo. Hay quienes tienen como síntoma una mujer y quienes tienen como síntoma un coche, por ejemplo. La pasan hablando del coche, dedican a eso, se enojan. La tecnología puede ser que vaya aportando objetos para ser investidos por el deseo y en ese punto funcionar como síntomas. Esto es algo que me parece que es necesario pensar y trabajar. Esto ya implica ya ciertos problemas en esta práctica. Bien, pero es decir que estos objetos, sí, efectivamente, son variables y contingentes. Es decir, toda satisfacción es sustitutiva. Que sea satisfacción sexual. La satisfacción sexual es en tanto tal sustitutiva, si no, pero sustitutiva no sería sexual. Pero recuerden que Freud, en un momento donde de poca discreción y prudencia, solía ser prudente, discreto, pero donde se zafaba un poquito, llegó a decir que hacer equivaler el síntoma al orgasmo.
Pero, bien, esta sustitución da cuenta, esta posibilidad de sustitución da cuenta de qué. De qué no es ese objeto que causa la creencia en el síntoma, esa relación tan particular del sujeto con su neurosis. Y efectivamente, esto es el motivo por el cual el síntoma es una red que atrapa al sujeto. Es aquello con lo cual se confunde. Es por eso que el síntoma tiene estructura de pregunta. Muy difundido, ya no hace falta hacer ni análisis, ni estudiar psicoanálisis, ni ser estudiante de la Facultad de Psicología para saber que el síntoma es una pregunta. ¿Sí? Lo dice todo el mundo. El síntoma es una pregunta, en tanto el sujeto está enredado en el síntoma. ¿Se tratará de liberarse de ese enredo? ¿Se tratará de liberar a un sujeto de ese enredo? ¿O si está implicado el deseo, se tratará de saber en qué está enredado? Para saber si ese deseo lo elige y para saber qué hacer con el síntoma. Para terminar mi exposición y abrir el espacio para las intervenciones de ustedes, quiero cumplir con esto. ¿Qué es un síntoma? Es eso que es analizable. Que la comunicación haya hecho de alguna enfermedad
mientras que lo que el paciente percibe es un sufrimiento. Que a veces, indiscriminadamente, voy a decir, me duele, me siento mal. No solamente me pasa eso en la práctica clínica, sino también con los pacientes diferentes, que les trato psicoanalíticamente, se sienten mal, sufren, por algo, por un conflicto, por el que tenemos que sufrir. También me he dado cuenta de que hay, digamos, síntomas clínicos, síntomas neurológicos, síntomas humanos. Me encontró algo que me llama la atención, o que me gusta, ¿no? Que hay cosas, síntomas egocentróricos y hay síntomas egodistóricos. Y que el paciente por lo egocentrónico jamás lo gusta. Por ejemplo, una mujer que se la pasa limpiando todo el día, mientras no se pelee con el marido, mientras que nadie le va a romper, nunca va a contestar. Por ejemplo. Cuando habla de síntomas, y de cosas que lo que más me interesa, ¿no? ¿Qué decía? Te quería decir antes otra cosa. Cuando usted decía que el verdadero carácter sagrado del respeto por el sufrimiento, ¿no? Me acordaba de una cosa que leí hace un poquito de esto, escribía en una carta a mamá acerca de un paciente que había dado de alta y lo había invitado a cenar a su casa. Y que le decía entre otras cosas, algo así como, yo sé que queda un resquicio de enfermedad en él, pero igual me parece que yo tengo ganas de meterme con eso, que tampoco tiene. O sea, que lo que tengo que decir así. Implica un vínculo, un lazo social, requiere del otro,
es en función del modo como se organice este lazo social, que el síntoma que el síntoma se entramará en esta red. Después me parece que si hablamos del síntoma, si el síntoma da cuenta de un punto de singularidad, no hay síntoma sino uno por uno. El problema es cuando es uno solo, es decir, cuando se padece siempre lo mismo. A veces se torna insoportable. El problema es cuando son todos juntos, también se torna insoportable. Parece que el síntoma, un análisis, entre otras cosas, lo que posibilita es que el síntoma sea uno por uno. El desplazamiento hasta esto. Segunda cuestión. Si un síntoma es sintónico con el yo, egosintónico, es decir, que no lo jode el yo. Será síntoma. ¿Se puede hablar de síntoma egosintónico? ¿Con quién será distónico ese síntoma? Es decir, ¿a quién le molesta? Sí, mira. ¿Cuál es el problema? Que una mujer se pase todo el día limpiando, barriendo la casa. ¿El problema de ella? ¿El problema de ella? Si no es problema de ella, no es problema de otro. Si ella se siente conforme, el marido está conforme. Yo qué sé. A veces a uno le molesta ver ciertas cosas. A veces hay cosas que uno no comprende cuando mira el mundo. Es más, hay dichos raros que de esos raros en serio. Hay que diferenciar, vamos a decir así, el síntoma es siempre distónico. Es siempre rompebolas. La cuestión es ¿para quién? Entonces, si es para un analista, es el síntoma del analista, que tiene derecho a tener síntomas. Que algunos crean que no, pero los analistas tenemos derecho a tener síntomas. La complicación es cuando el síntoma que elegimos es concierne a la vida de un analizante. Ahí se complica el análisis. Entonces, por eso diría, el síntoma egosintónico es un problema de lo que inventaron este término. Una pregunta, no como psicoanalista, como opinista tampoco. Escuché varias veces, cursando acá por ejemplo, el hecho de que el síntoma podría aparecer como metáfora. La metáfora, digamos, el surgimiento del término metáfora, desde Aristóteles, no quiero darle la pertenencia al término hasta... Desde Aristóteles hasta la actualidad aparece como la transferencia de un sentido propio a un sentido figurado. Aunque en algunas otras conceptualizaciones de metáfora el sentido propio aparece desplazado, aparece muerto, aparece como sentido no propio. Quería preguntar cuál sería la pertenencia del síntoma, qué sería, dónde se plantearía el sentido propio. ¿El sentido propio sería aquello que coloca en causa el analizante? ¿O dónde se podría, o si habría un sentido propio, si se puede postular la idea de propiedad? ¿Es del analizante este sentido? ¿Guarda alguna relación con el deseo? Bien.
Bien, para hacer una pregunta de alguien que se define como no psicoanalista, es una pregunta muy interesante. Implica un problema fuerte del psicoanálisis, en especial en lo que atañe a los fines, ¿sí? Tan a los fines del psicoanálisis, tanto donde se juegue como finalización de un análisis, como los fines de un análisis que deben estar presentes más allá, más acá, que el momento de la finalización. Porque efectivamente uno podría decir Lacan decía, después de mucho tiempo de analizar, que el psicoanálisis era una estafa. Porque efectivamente se dedica a producir metáforas. La producción analítica es una producción metafórica, es decir, es simple figurada. Pero esto, dices, es una estafa, ¿por qué? Porque hay un punto donde el problema es no donde uno, digamos así, viene a encarnar algún sentido ajeno. Por ejemplo, un síntoma, ¿no? Encarnar un sentido ajeno, es decir, el sentido que tenía para los progenitores, que en un momento la existencia de un niño en esa familia, por ejemplo, y la identificación a ese sentido, bien, produce un síntoma. Es decir, que la posibilidad de decir que era un problema, es un problema, gente, es si hay alguna alternativa que vaya más allá del pasaje de una figuración a otra. Aun cuando haya figuraciones y figuraciones. Es decir, es la pregunta por si en un análisis es posible alcanzar algo de la dimensión de lo propio, cuando nuestra existencia supone estar exiliados del lenguaje. Que el lenguaje nos termina, que es el discurso del otro el que nos preexistió, que nos determina. Entonces la pregunta por lo propio es una pregunta fuerte. Lo propio me parece que es aquello que, vamos a decir, no es la ruptura de la figuración. La ruptura de la figuración es la angustia. Entonces, la pregunta es si hay algo propio más allá de la angustia, porque efectivamente la angustia, no el relato de la angustia, sino la angustia en el punto donde mudece, ¿sí? En el punto donde produce, se puede el avasallamiento del yo. Es algo bien propio porque es intransmisible. Bien, esto generó una corriente filosófica, el existencialismo. El existencialismo se basa en que lo propio, la existencia de la vida, es la angustia. Me parece que el psicoanálisis postula un más allá de la figuración que no sea la ruptura de la figuración. Y en este sentido, el sentido propio es la castración, del que Lacan diga que el análisis supone un pasaje al acto de la castración. Yo diría, así como hay límites en la práctica, hay límites en el punto de la transmisión, de la enseñanza. Me parece que lo que no es posible es una figuración de ese sentido que no se sostiene en una figuración.
y por eso te respondería acá. El sentido propio, ahí diría, es efectivamente el sentido de la castración. Ese no es un sentido figurado. Por eso dijo aquí. Una muy breve pregunta más. Estaba tratando de pensar el tema de la metáfora, el tema que en este momento estoy tratando de desarrollar. Y estaba leyendo el tema del Not the Levels, del apremio de la vida, y tramado en el complejo del semejante. Algunas cosas aparecían como referidas al propio cuerpo, que podían ser referidas al propio cuerpo. Trataba de ver si eso se podía pensar en relación a la metáfora, y aquello que no aparecía referido al propio cuerpo podía aparecer como algún articulador de eso que se podría colocar en causa de un sentido propio. Ahora, ¿cómo hablar del cuerpo sin la figuración? Por eso, aquello que no puede ser referido al propio cuerpo. Pensaba si era algo metafórico, ¿no? Sí, creo que sí. Por eso, todo lo que se diga, es decir, cualquier metáfora, es poesía más bella, menos bella, pero reniega de... Digo, vamos a decir así, es el punto donde... es lo que hace que en un análisis tenga un valor muy especial el silencio. Thank you.